Este fue el resultado de la atarraya nueva que fui a ensayarla. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bocachicos y 5 sardinas, que esta la hice especialmente para coger sardinas. Ahí está grabando. Soy de un tarrayazo. Y ahora matar esto. La tarraya es un monstruo para atrapar el pescado. Eduardo, uno los puede ver. Uno los puede ver. Uno los mira cuando va pasando. Voy a hacer un video satisfactorio. Ahí están las tilapias, véanlas. Ya olieron el concentrado. Vean cómo se amontonan. Y el amigo está todo afanado así, hasta me manda el número de cédula. Vean. Increíble, miren. Vean. No las estoy metiendo yo, solitas están metiendo. Y ahora verán lo que va a pasar. Vean. Otra vez. Un video satisfactorio. Increíble las tilapias lo que hacen. Y hay hartas. Ahí están esperando otra vez. Vean la mascota. Ahí está, véanlo. La hermosura de pájaro. Pero tenemos una guacharaca o chachalaca, como le dicen en otras partes, y no la quieren. Mírenla en pequeñita, porque van a estar viendo en videos cuando esté cada día más grande. Por ahí estuve viendo un video donde le dicen que chachalacas en diferentes países tienen el nombre distinto. Solo quiere estar arriba, en la cabeza, en el hombro. No le gusta estar en la mano. Muy chillona y friolentas son. Esta nació aquí. Un vecino se encontró unos huevos y los trajeron acá, una gallina fina que teníamos, y los sacó la gallina. Ahí está, véanla. La guacharaca colombiana. ¿Ya resolví el saco? No. Son larvas de tilapia. Tilapias recién salidas del huevo. No se puede decir que sean recién nacidas porque ya habían nacido como huevitos.
Inclusive ahí se les puede ver la barriguita, la yema, el saco vitelino. Ahí tienen el saco vitelino, les puede ver claramente. Y ahora les voy a mostrar una postlarva de cachama. En otros videos les había mostrado la larva de cachama, aquí ya es aquí ya se llama poslarva, aquí ya tiene desarrollados todos sus órganos. Como pueden ver, ahí ya tienen ojos, ya tienen boca, gallas, branquias. Este fue el resultado de la atarraya nueva que fui a ensayarla. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 bocachicos y 5 sardinas, que esta la hice especialmente para coger sardinas. No encontré muchas, pero vean, 5 me cogí. Y 11 bocachicos. No sé por qué dije, 3, 5, 9, 10, 13. Ahí está el resultado de la atarraya nueva. Velos. Bruto, no estábamos grabando. No. Ahí está grabando. Seis de un tarrayazo. Todo bueno. Seis bonitos bocachicos. Cocoros, como les dije en otra parte, en la tierra de mi mamá, en Santander. Ya está pesado este hueso. Y ahora matar esto. La atarraya es un monstruo para atrapar el pescado. Eduardo, uno los puede ver. Uno los puede ver. Uno los mira cuando va pasando. Mira, se llenó el bolso, va a tocar que echarlos al otro. Ahora ahí está, balón. Vea, al instante cuando da la volqueta, uno los ve cuando ellos se abren.